tenía el presidente de la República, Ollanta Humala, quien va a dar a conocer sobre estos trabajos que se han realizado para poder reducir la pobreza y extrema pobreza. Escuchemos. Llegamos a gobierno y que hoy día nos permite mostrar resultados objetivos, resultados concretos, que es cómo podemos articular la política económica con una real política social y que a través del conjunto o la participación de todos los sectores podemos tener este tipo de logros, aun cuando vivimos un mundo en desaceleración económica, cuando vivimos en América Latina un proceso de recesión, como lo ha dicho Alonso, el periodo más largo desde el año 82. ¿Esto qué involucra? Que hoy día América Latina está creciendo en cifras de avance de la pobreza, está creciendo la pobreza en América Latina, estamos retrocediendo. Sin embargo, el Perú no lo hace así. Hemos visto cifras que ha mostrado Paola, en las cuales mientras que en América Latina la pobreza está en 29.2, en el Perú lo hemos reducido a 21.8. Y mientras que en América Latina la pobreza está en 12.4, nosotros lo hemos reducido a la pobreza extrema en 4.1. La parte que no se ha dicho es la tendencia, porque eso es fundamental. Mientras que la tendencia en América Latina hoy día es al aumento de la pobreza y la extrema pobreza, en el Perú la tendencia que hemos logrado es mantener en lo que es reducción de pobreza y reducción de pobreza extrema. Eso es fundamental, porque esto, ¿qué quiere decir? Que le estamos dejando una ruta ya diseñada, premeditadamente realizada, de tal manera que la siguiente administración va a tener que mantener esta política social e incrementarla a fin de seguir consolidando la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, reduciendo esas brechas en las cuales los que todavía están en el bolsón de pobreza y pobreza extrema cada día se acercan más al límite para dejar de ser pobres o dejar de ser pobres extremos. En este quinquenio hemos sacado de la pobreza a 2.285.000 peruanos y peruanas. Y casi un millón de peruanos de la extrema pobreza. Pero además hemos podido crear empleo, aproximadamente un millón de puestos de trabajo. Y no solo eso, sino hemos sido el gobierno que históricamente ha hecho el esfuerzo más grande en aumentar la remuneración mínima vital en más de un 40%. Entonces, hemos enfrentado una serie de retos y cuando hemos hablado de la política social, hemos tenido que construir un ministerio, pero no solamente potenciando el programa Juntos, que cuando llegamos al gobierno tenía 400.000 beneficiarios y hoy día están en una alrededor de 800.000, sino que hemos tenido que crear otros programas adicionales como Pensión 65, que se menciona acá. Pero esos dos programas, solamente los dos, no tendrían la fuerza y la potencia que tienen si no tendríamos otros programas más que hemos ido creando y otras políticas más, como por ejemplo Jaliwarma, Cunamás, el Sistema Nacional de Becas, donde el programa Estrella es Beca 18, creando otros programas como Rutas Solidarias, que probablemente en Lima no lo conocen, pero son la entrega de bicicletas. Estamos dando más de 70.000 bicicletas a las escuelas rurales. Hemos universalizado el Seguro Integral de Salud para la Primera Infancia.
Hemos creado una visión integral de lo que es una política social que nos acerque al ciudadano. Desde la etapa de la madre gestante hasta la adultez mayor, en todo momento estamos acompañando al ser humano. Eso, junto con el crecimiento económico, nos permite mirar con optimismo el futuro. Entonces, este es un esfuerzo que, adicionalmente a las reformas que hemos hecho, con reformas que han beneficiado aumentos de sueldos a los maestros, a los médicos, a los policías, a los militares, hasta el servicio diplomático, y avanzar con la reforma educativa. El día de ayer ustedes han visto que 60.000 maestros han dado sus examen para ascensos y para tener nuevos, mejores sueldos como directores, 60.000, y ya en los últimos dos años han dado su proceso de evaluación 360.000 docentes. Esos son logros. Y todo eso nos ayuda a sumar, porque no solamente es, vuelvo a repetir, pensión 65 juntos. Le estamos resolviendo a esa familia pobre, le estamos resolviendo el problema de la educación de su hijo con beca 18. Le resolvemos la salud de su bebé asegurándole en el SIS. Antes de este gobierno, habían los que estaban en el SIS, el Ministerio de Salud, y los que estaban en E-Salud. En el SIS tenemos aproximadamente 16 millones de afiliados, y en E-Salud tenemos aproximadamente 11 millones. Eso, y cuando un pobre tenía que buscar su hospital, y en su pueblo tenía un hospital de salud, no lo atendían. Tenía que viajar a la capital a buscar un hospital del MINSA. Eso se acabó, porque hemos hecho el intercambio prestacional de los servicios. Eso también ayuda. Las carreteras que estamos haciendo, encontramos un promedio de asfaltado a nivel nacional de responsabilidad del gobierno central en 54%. Lo vamos a dejar en más de 87%. Es decir, estamos construyendo el doble de las carreteras que se construyó en el quinquenio anterior. Todo esto suma, porque además de darle beneficios económicos a las familias más pobres, les estamos dando infraestructura. Estamos llevando la infraestructura, llevando el Estado al área rural, donde está el epicentro de la pobreza. Es por eso que en las cifras que se dan, se ve que el avance en reducción de pobreza, la brecha del pobre o de las coberturas del Estado en el campo y en la ciudad, se van achicando. Estamos llevando el Estado del campo a la ciudad, reduciendo de esa manera la pobreza donde hay que atacarla. La cobertura de saneamiento en este gobierno se ha construido en conectividad de saneamiento en el ámbito rural prácticamente lo mismo que se ha construido en toda la historia de la República. Porque cuando llegamos al gobierno, solo uno de cada tres peruanos o cada tres familias en el área rural tenía acceso al agua potable. Hoy día lo tienen más de dos tercios. Quiere decir que en este quinquenio se construyó lo mismo o un poco más de lo que se construyó desde la historia de la República en lo que es infraestructura de saneamiento en el campo. Estamos construyendo la longitudinal de la sierra para unir pueblos, para generar mercados internos. ¿Y todo esto qué nos va a permitir? Todo esto nos va a permitir consolidar el desarrollo nacional. Nos va a permitir diversificar la producción. Por eso es que también llevamos una política de diversificación productiva. Pero ¿cómo podemos industrializar el campo si no hay carreteras, si no hay hospitales, si no hay centros educativos, si no hay electricidad trifásica para poner una pequeña industria, si no hay capacitación? Todo eso es lo que estamos haciendo, es el esfuerzo enorme que nos lleva como Estado a trabajar indesmayablemente para darle todos los servicios que hay en la costa, darle en la selva y darle en la sierra.
Esa es la estrategia, incluir para crecer, más que crecer para incluir. Porque la idea es, si sumamos a estos peruanos y peruanas, compatriotas, que viven en el campo, los sumamos con infraestructura, con educación, con capacitación, con los servicios, esa gente va a producir, incrementa el Producto Bruto Interno. Hemos recuperado áreas importantes como el Alto Guayaga, que hoy día deja la violencia y se convierte en un área productiva. Y así vamos a seguir trabajando. Por eso, señores, estas cifras son importantes porque visibilizan el esfuerzo de cada uno de los sectores con una política multisectorial e integral. Acá los ministerios no se disparan cada uno por su lado. Todos trabajamos con una misma visión, con una misma estrategia, con un mismo objetivo. Y los resultados van saltando a la vista. El Perú se está transformando, está cambiando y hoy día se convierte en el modelo de desarrollo en toda América Latina. Lidera el crecimiento económico, lidera lo que es el desarrollo, mientras que en otros países están en recesión económica, el Perú sigue creciendo. Mientras que en otros países se ponen más impuestos, en el Perú hemos reducido impuestos. Mientras que en otros países los presupuestos han sido recortados, nosotros hemos mantenido un presupuesto general para toda la República expansivo en aproximadamente 6%, y mantenemos los proyectos nacionales, los grandes proyectos, en avance, en ejecución. Es decir, así haya viento en contra, así haya nubarrones, los peruanos y las peruanas, con su gobierno a la cabeza, seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.